Ahora, los resaltos, o sea, los que llamamos popularmente policías acostados, que tiene que un tractocamión parar prácticamente para volver a arrancar, porque ese resalto hace que el vehículo no pase por encima, si no se daña. Entonces, eso es un punto muy crítico, porque ahí donde se ven los cacos, a tal punto de que nos cortan la manguera, nos atracan sobre la marcha, han matado conductores, sobre todo en la costa norte. Y tenemos un gran porcentaje de este tipo de delincuencia. Hemos hecho todo lo pertinente frente al ministerio, a presidencia, a las Fuerzas Armadas, y hemos hecho una propuesta. En estos puntos coloquen puentes peatonales. Pero según dice que es cuestión de la concesión, y que la concesión no tiene plata para montar puentes peatonales en estos sitios que son críticos, donde damos papaya y es donde nos atracan. Mire, yo la otra, el dato más curioso que usted acaba, hace muchos años hice, ¿cuántos habían resaltos de Medellín a Coveñas? ¿Sabe cuántos conté? 134 resaltos Resaltos. en 400 kilómetros y un poco más que es la ruta Medellín-Coveñas. O sea, como quien dice, ponga, divida, Cada cuatro divida. kilómetros. Cada Menos cuatro de cuatro. No, no, es una vergüenza. Esto tiene Tres, toda la tres, tres, razón. tres Eso kilómetros. es una cantidad de resaltos que, pues uno en el carro pasa y hay Sí, carros muy claro. amortiguados, pero un tractocamión, ¿usted sabe cuánto implica eso en consumo de combustible? Claro. Tener que frenar para volver a arrancar a mover toda esa carga. Y eso no lo ven. Claro, que es que tenemos un departamento de tránsito y transporte en este país que es digno de admirar. José, su pregunta. Esa situación a propósito de lo que le pregunta Andrea Sierra, de atracos y demás, ¿qué tanto ha variado en los últimos 2 años? No, esto ha sido crítico, porque es que inclusive, que vean y sale a lo que estábamos hablando ahorita, esos resaltos, muchos están en subida. Un ejemplo, es de que un tractocamión va subiendo y va a su máxima potencia, y eso pues hace que el equipo pues sí que mantenerlo en su cambio que va, pero cuando canta un resalto y toca parar, por eso que va en subida, sabiendo que uno anda a una velocidad muy lenta, entonces esto se implica lo que acaba de decir nuestro jefe de mesa, y es que realmente el gasto de combustible, el volver a operarle el motor arrancándolo desde cero, y fuera de eso, el obstáculo en la vía, la movilidad se afecta demasiado. Entonces, vemos que hay una cantidad de cosas que no han sido contempladas con el sector. Tenemos en un tiempo las restricciones que se aplican también a ciertos corredores, que eso nos afecta, que porque es fin de semana o X, y son vías que tampoco son muy congestionadas, se puede dar viabilidad para que los vehículos puedan transitar. Pero no, aquí hay una serie de medidas que se han hecho, me da pupitrazo, no han sido consultadas con el sector, y vemos que estamos pagando la peor parte, y por ello, pues todo eso nos ha generado pérdidas, porque es tiempo que se pierde, es eficiencia que se pierde, y por lo tanto no podemos entregar nuestros productos a tiempo. Don Jorge, pero le reitero mi pregunta: ¿se ha deteriorado la seguridad en las vías del país en los últimos 2 años o venimos con la misma inseguridad que teníamos hace 2 años? No, yo diría que venimos con la misma inseguridad. Antes, por el contrario, tenemos un grave problema, es que la situación actual del país ha hecho que se dispare la inseguridad. Vemos que la cantidad de situaciones que se viven en la vía, de la población civil, de gente que pues no tiene empleo o alguna cosa, han optado por atracar. Mire que cuando se accidenta un vehículo en cualquier parte de la geografía colombiana, lo primero que llega son los pobladores de muchos municipios donde están más cerca. Don Jorge, silencio el audio. Mutió el micrófono. ¿Dónde está? Bueno, se perdió. Esperemos que lo recuperemos. Bastante crítica la situación, ¿no? Entonces Es que empieza. 312 paros en un año, Nacho, No, pero entonces, eso se hace 180 insostenible. peajes, 312 paros, resaltos a dos manos, porque yo no sé desde cuándo. Y recuerdan, yo no sé si ustedes se acuerdan la denuncia que yo puse aquí, que le cantaban a uno con letreros los resaltos y eran mentiras, era que estaban Sí. pintados. Claro. Entonces, puse la denuncia aquí. Hemos llegado a una ineficiencia del ministerio, de no sé quién es, cuál ministerio encargado, pero aquí no hay. No hay ley en ese sentido, se hacen lo que les da la gana.